conferencia porque aún habrá más. Y vamos a hablar una vez más sobre espiritismo. Supongo que todo el mundo ha visto algo parecido a esto, un tablero Ouija, que suele tener, ya lo veis en el centro de la imagen, una estrella de cinco puntas, en este caso hecha de un solo trazo. El tablero Ouija es un tablero hecho para comunicarse con espíritus. Hay personas que creen que son las personas muertas que a través de un medium puede ser que hagan mover el vaso o lo que sea que ellos mueven a través del tablero. A veces puede haber una aparición, no puede haberla, puede ser que sencillamente se muevan cosas allí porque no hay un solo medium, sino que son varias personas que se reúnen para hacer esto. En este caso, esto está extraído de una página donde ellos mismos te dicen de qué probablemente nace la palabra Ouija, que parece ser que es un derivado de las palabras francesas y alemanas sí, de oui y ja. Pues bien, sea como fuere, aquí mirad quien lo promueve, Instituto Internacional de la Astrología y la Ciencia Oculta, casi nada. Pero hay personas que para ellos esto es una cosa muy, muy buena. Supongo que prácticamente todos los que estáis siguiendo la conferencia en directo, como todas las personas que van a ver esta conferencia una vez subida a internet, prácticamente quien no ha hecho Ouija conocerá personas que sí lo han puesto en práctica. Y normalmente supongo que habréis oído de experiencias extrañas cuando las personas hacen esto. Y que normalmente ninguna queda con un buen rollo. Pues bien, mirad lo primordial que ahora quiero mostraros con todo esto. Aparte de letras, numeritos, etcétera, etcétera, del sí, el no, a veces los tableros Ouija tienen, bueno, normalmente tienen unas características distintas, unos dibujos distintos en el tablero, distinta simbología. Pues bien, quiero que os quedéis precisamente con la estrella de cinco puntas, de la cual nosotros hablamos y hace muchas conferencias al respecto, pero que evidentemente ese símbolo aún quiere decir muchas cosas más. Ya vimos también en la conferencia anterior cómo la gente del mundo oriental también la utiliza con los elementos, etcétera, etcétera. Y para estas personas, basadas en el mundo esotérico también, y basadas en los movimientos gnósticos, también es algo para ellos bastante positivo. Es algo que es bastante extenso. Son, si no recuerdo mal, unas 50 imágenes que cuando terminemos os diré quién lo ha escrito porque allí mismo aparece. ¿Sabéis? Es un desarrollo de un poco la historia de cómo nació el espiritismo moderno con las hermanas Fox en Estados Unidos. Helen White escribió también sobre ello en el libro El conflicto de los siglos. Vale la pena leer cómo nace el espiritismo. Aquí lo veréis plasmado también junto a otras cosas. La verdad es que creo que todo el escrito no tiene desperdicio, y más cuando veáis quién lo ha escrito al final. Intentaremos a ver si hoy llegamos a leerlo entero porque el tiempo ya nos está apretando. La Ouija, un medio de comunicación con el más allá o un umbral a lo desconocido. El símbolo que utilizan en este caso es la estrella de seis puntas. Ya sabéis que a veces se utiliza la de cinco, a veces la de seis, depende para qué. Pero en este caso, ¿para qué sirve un contacto con el más allá? A esto es lo que se le conoce como abrir puertas dimensionales, para que los espíritus pasen a nuestra dimensión. Cuando alguien está haciendo Ouija, nada más y nada menos, está haciendo que lo que se conoce como abrir las puertas dimensionales para que los espíritus se manifiesten. Habrá gente que dirá, esto son burradas, esto no es cierto, esto es una solemne tontería. Otros que habrán vivido ciertas experiencias sabrán de seguro que no son tonterías para nada. Vamos a ver un poco todo esto cómo funciona. Para introducirnos en el fascinante y temerario mundo de la Ouija, debemos realizar un extenso viaje donde comienza todo.
en el desconocido mundo de lo oculto, bajo el manto de la muerte, los espíritus y los receptores naturales o mediums dan origen a esta forma de comunicarse que es denominada espiritismo o también mediumnidad. Lo mediúmnico es la comunicación paranormal entre dos o más dimensiones. Lo estudia la parapsicología y nos ofrece dos gamas de fenómenos que se prestan a confusión. Aquí nos ocuparemos exclusivamente del aspecto espiritual y a ello nos referiremos cada vez que se haga mención a la mediumnidad. Son muchas las personas que, de un modo claro y refutable para ellas, tienen pruebas de la inmortalidad del ser humano, pero más que del hombre, de su alma. Nosotros, antes de proseguir en la lectura de este escrito, debemos aclarar o remitir a las personas que no han visto el tema sobre qué hay después de la muerte. Es básico para entender si hay alguna cuestión equivocada en este escrito, porque evidentemente la inmortalidad del alma ya hemos demostrado bíblicamente que es falsa, es un invento satánico. Pero bien, puesta esta base, cuando veáis quién ha escrito esto, entenderéis por qué a veces dice según qué. Estas pruebas acostumbran a ser personales y al respecto hay innumerables opiniones que no pretendo comenzar a explicar y detallar en estos momentos. Lo que nos interesa realmente tratar es el tema de la Ouija. Me limitaré a las pruebas mediúmnicas, ya que parece ser la mediumnidad la fuente que las proporciona en mayor cuantía. Valiéndome en parte de los modos expresivos que se usaban antes de que la moderna parapsicología cogiera las riendas de todo lo paranormal, en un afán de intentar conseguir una esclarecedora explicación científica para dar credibilidad a una cuestión que en nuestros días todavía se pone en duda. A lo largo del tiempo, a este respecto, ha habido dos posturas diametralmente opuestas. La mediumnidad existe, el fenómeno es un hecho, pero la interpretación de este fenómeno es la que difiere entre unos y otros. Mientras los espiritistas apoyan la idea de la intervención de los espíritus, desde el más allá, los científicos niegan cualquier intervención de lo espiritual y creen que el fenómeno podría pertenecer al inconsciente colectivo, algo que, dicho sea de paso, tampoco ha podido demostrarse científicamente del todo. En la obra Libro de los Médiums de Allan Kardec, el padre del espiritismo, vienen especificadas todas o casi todas las facultades mediúmnicas existentes, facultades que permiten una supuesta relación inteligente entre los mundos espiritual y físico. Hay un mundo espiritual que se relaciona, entra en contacto y se comunica con nuestro plano mediante facultades especiales que ciertas personas tienen. ¿Os habéis fijado? Ahora hago un pequeño detenimiento aquí. ¿Cómo cuando el pato Donald entra en ese mundo hay alguien que le habla y dice ¿quién eres? Y dice que es el espíritu de no sé qué. Bien, ha entrado en otra dimensión, en una dimensión espiritual. Pues mirad cómo lo que parece un juego de niños con dibujos animados está basado, de hecho, en lo que es espiritismo. De ahí la importancia de saber qué están viendo nuestros hijos. Cuando van al cine o van delante de un televisor o se ponen una película de vídeo o de DVD, lo que sea, ¿qué están viendo? ¿Qué enseñanzas están recibiendo? Porque sus mentes van a quedar marcadas con una gran facilidad. Hay un mundo espiritual que se relaciona, entra en contacto y se comunica con nuestro plano mediante facultades especiales que ciertas personas tienen. Ya sabéis que se dice que hay personas que tienen unas facultades que otros no tienen y a través de estos pues, se utilizan para recibir estos espíritus o lo que sea, esas comunicaciones. Ya hemos dado nuestro parecer de que tanto estas facultades como aquellas comunicaciones existen desde hace milenios. Todo empezó a tener verdadera historia para el mundo justo en el momento en que se dice que principia la historia del espiritismo. Un poco de historia. Aquí veis una imagen de un tablero Ouija, en este caso con la estrella de cinco puntas. Todo comenzó en Hydesville, Estados Unidos, con los golpes y ruidos que oyeron las hermanas Fox. Esta clase de ruidos y golpes misteriosos, por abundar tanto y presentarse inesperadamente, ¿son acaso los fenómenos paranormales en cuya existencia tiene fe casi todo el mundo? En el caso de las hermanas Fox, los golpes fueron tan insistentes que llegaron a pensar que no se trataba de ruidos casuales, sino que tal vez procedían de un ser invisible e inteligente que deseaba decir algo. Efectivamente, de eso se trataba.
Nadie podía imaginarse que en pleno siglo del avance industrial, gracias a la ciencia y la tecnología, y en el corazón de un país que despertaba al gigantismo industrial, como los Estados Unidos, el misterio pudiera golpear con incalificable saña en las humildes paredes de madera de una remota casa de pueblo. Los golpes del macho cabrío, como los calificó la primera de las niñas que tuvo ocasión de escucharlos, iban a poner los pelos de punta a una sociedad que se debatía entre la superstición y una concepción casi doctrinal del avance industrial y del progreso científico. Ya veis, la chiquilla dijo los golpes del macho cabrío. ¿Símbolo de quién? ¿De un muerto? Algo que tiene como símbolo la figura de Satanás. La poco asimilable historia que dio origen al espiritismo moderno se inició el día 2 de diciembre de 1847 en Hydesville, en una modesta casa de madera perteneciente al pastor metodista John D. Fox. La casa se encuentra todavía como centro de peregrinación espiritista en Arcadia, pequeña localidad perteneciente al condado de Wayne, en el estado de Nueva York, y pocos son los que se atreven a pasar una noche solitaria bajo su techo. No me extraña. Esa noche de diciembre, en la habitación de Margaret y Kate, las dos hijas del pastor, empezaron a oírse ruidos con cierta periodicidad y sin causa aparente. El 31 de marzo de 1848, hacia las 11:30 de la noche, se inició lo que daría lugar al nacimiento de una disciplina que ha derivado en enormes esfuerzos humanos y científicos para demostrar tales tipos de sucesos. Los golpes, verdaderamente estremecedores, se manifestaron con una intensidad desconocida. Movimientos violentos, de tipo vibratorio, casi estruendosos, se prolongaron hasta las primeras luces de la madrugada. Atención a tipo vibratorio. Vibraciones, resonancias, cuerdas. Son palabras muy utilizadas para describir ciertas percepciones en las cuales el mundo esotérico tiene mucha relación. Ya hablaremos más adelante de todo esto. Intercalados con sonidos de corta duración que se asemejaban a golpes dados con nudillos sobre algún tablero, para seguidamente reproducirse con un fragor semejante a la descarga de un carro de pedruscos sobre una plataforma de madera, según manifestaron las hermanas Fox, con la forma de expresarse propia de las hijas de un pastor y del medio rural en que vivían. La intuición, característica fundamental de los médiums, impulsó a la primera médium espiritista que registra la historia, desafiando aquellas fuerzas desconocidas, capaces de provocar tan aterrorizante repiqueteo, chasqueó sus dedos y con voz temblorosa pero firme exclamó: «Aunque seas el mismo diablo, haz lo mismo que yo». Caray, para ser una hija de un pastor metodista empezaba bien la niña, ¿eh? A partir de ese momento se rompió una frontera, hasta entonces considerada como intocable para los vivos. De acuerdo con la interpretación espiritista, el mundo tangible y el mundo de lo espiritual entraron en comunicación por primera vez valiéndose de un código preciso y eficaz. Más adelante os mostraremos escritos de Helen White que hablan de más o menos estos temas para que veamos aún qué dimensiones llegó a tener todo y va a llegar a tener. La niña quedó asombrada de la inesperada respuesta de quien consideraba el diablo, puesto que cada chasquido de sus dedos se repitió con un golpe dado sobre un armario. Algunas de las respuestas formuladas por medio del sencillo código parecían desconcertar a los aterrados e impresionados testigos. Así, cuando la señora Fox preguntó a la entidad si sabía cuántos hijos había tenido a lo largo de su matrimonio, obtuvo una respuesta consistente en 7 golpes. Aquí aparentemente existía un error, ella solo tenía 6 hijos, pero su marido acabó recordando un aborto sufrido meses después de la boda. La respuesta había sido acertada plenamente, aunque la entidad no hizo distinción entre vivos y muertos, solo respondió por los hijos que habían nacido. Así pues, aquella entidad que se manifestaba por medio de golpes parecía estar dotada de un sistema valorativo diferente al de quienes formulaban las preguntas.